Como no voy a poder matarla, porque lleva un neutralizador grande, ya conseguí alejarla de la caja. Ahora mi intención es, voy a la aquí, mato a la que queda y luteo las cajitas. No voy a poder matarla, más que nada por el neutralizador grande que llevo. Entonces es una tontería perder más tiempo aquí y que se ponga a llamar a refuerzo, ¿sabes? Así que vamos a ser más inteligentes, lootear y nos piramos de aquí. Que nosotros no queremos matarlo, queremos echarlo, como quien dice. Y como no se va a ir, porque es más fuerte que yo. Pero no por eso, sino porque me está quitando la energía. Y ahí ya es un. Es una putadita, porque yo necesito como media hora para matarlo. Y esa media hora no me la va a dar. No tengo rotación de pilas. Creo que se llevó esa cajita, pero creo que solo se va a poder llevar eso. Solo se va a poder llevar la que está cerca de él. Y esta es la movilidad que me refería yo. Sí, él será más fuerte. Sí, es más fuerte. No me va a matar porque yo tengo buenas habilidades, me está haciendo poco daño. Puedo seguir tanqueando un poco de energía. No se va a poder acercar lo suficiente porque le quito el micro y lo reedifico. No llega a donde está ahora, mira. No me está llegando bien donde estoy ahora. Lo suyo aquí sería, si yo quisiera matarle, la vigilan. La vigilan, está hecha para matar a esta persona. La fantasma, que es la que voy yo montado, desgraciadamente está hecha para el PvE. Y para ir contra enemigos iguales o inferiores. En este caso, el enemigo superior, por decirlo de alguna forma. Así que nosotros optamos por la flexibilidad en el movimiento del campo de combate, nuestra velocidad y nuestro tanqueo, que también es especial. Soy como él de tanqueo, pero en un crucero. Y bueno, gente, en este mini vídeo quería mostrar eso, cómo se farmea. Y mira, me entró esta persona. También yo estoy en una ruta bastante transitada. Bastante, bastante. A ver si carga. Bueno. Ahora. Que yo tengo mapas de soberanía y tarda más todavía. Estoy justamente en la ruta y aún así he pasado a poca gente. Se decide retirar él. Me parece perfecto. Y voy a continuar yo looteando mis pecios de élite. Y él se llevó una cajita nada más. Una cajita. Vino más que nada a pelear, pero ¿cómo vas a pelear contra alguien que te puede reírse de ti? Yo me estoy riendo de él. Me muevo para donde quiero, me acerco, me alejo. Le disparo, luteo. O sea, yo estaba controlando el combate. Aunque él pensara que fuera él. Y iba full de corta, como casi todos. Mira, 800 milloncitos, ole. Y eso, chicos, ha sido todo. Todo es como farmearse. Tanto inquisidores como exploradores, hasta nivel 7, 8, 9. Si vas con un buen crucero y eres bueno, un fallo, ya viste lo que te cuesta, mitad de blindaje. Y
Espero vernos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.